El delegado municipal de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, ha comparecido junto a la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, para explicar la propuesta que va al Pleno Ordinario del mes de febrero, que se celebra el próximo miércoles, relativa a la tasa de prestación patrimonial de carácter no tributario que comprende los servicios de agua alcantarillado. Y basura. En este sentido, Roberto Palmero ha indicado que tras varios meses de trabajo con un proceso de participación ciudadana a través de la página web y reuniones con colectivos sociales y económicos de Chiclana, se va a llevar a pleno una modificación de la ordenanza que recogerá la nueva realidad de la ciudad, con el objetivo de cuadrar las cuentas del servicio evitando un mayor déficit de este. En cuanto a las modificaciones previstas en la tarifa del agua, indicar que estas solo se aplicarán al consumo doméstico, sin que afecte a las actividades económicas. El objetivo es bonificar a aquellos propietarios que apuesten por el ahorro en el consumo del agua. El precio se reducirá para aquellas viviendas que consuman menos de 10 metros cúbicos, que supone el 80% de la población, incrementándose de forma progresiva por bloques. Pero creo que son bastante significativos, sobre todo por el planteamiento novedoso que introducimos esta vez y el cómo queremos plantear esta subida. En lugar de hacer una subida que sea a todos por igual... La planteamos en dos partes. Primero, una actualización del IPC, que es fundamental. Llevaba varios años sin actualizarse el IPC y en servicios como. en servicios como este, quedamos prácticamente con empresas externas. Eh, eso nos crea un desfase tremendo en las cuentas municipales. Estamos hablando que cuando una empresa aplica, o uno de estos servicios aplica la subida del IPC de este año, eso estamos. en eh, los contratos de este tipo estamos hablando de cantidades que superan los 100.000 mil euros. Si nosotros no estamos preparados para asumirlo, lo que generamos es más déficit, con lo cual más deuda. Por otro lado, en cuanto a la tarifa de la basura, las modificaciones previstas solo se aplicarán en las actividades económicas y comerciales de la ciudad, sin que afecte a las viviendas. Así, en función del tipo de actividad que se realiza y del tamaño de las instalaciones, se aplicará un precio diferenciado. Chiclana Natural ha creado una categoría específica para naves comerciales de hasta 1.200 metros cuadrados, que ahora pasarán a pagar poco más. de 850 euros al año, lo que supone una bajada bastante sustancial, ya que la tarifa de 4.100 euros no se podía afrontar por muchos negocios, provocando un conflicto con los empresarios comerciales y hosteleros.